Ya inició la cuenta regresiva para la jornada electoral y el candidato a la presidencia municipal de Otompe Blanco por la coalición Por Quintana Roo al frente, Fernando El Chino Celaya, anunció que una de sus primeras acciones, en caso de ser favorecido con el voto, será poner en marcha un programa emergente de bacheo y repavimentación de calles, ya que es la principal demanda de los ciudadanos. Además, esa es una mínima parte de sus obligaciones como alcalde, si gana, claro. Además, debe garantizar seguridad a los ciudadanos, servicios básicos al 100, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque reconoció que en la administración de Luis Torres se iniciaron esos trabajos en varios sectores de la ciudad, dijo que el deterioro de las calles se presenta en un porcentaje elevado de una infraestructura, pues los trabajos que se hacían eran de mala calidad.